Estoy entrenando, empecé el lunes 20, la pretemporada. Hago el lunes, martes y miércoles tenis, doble turno. Y lunes, jueves y viernes vengo al gimnasio. Bien, bueno, ¿cuáles son las expectativas para este año? Sabemos que cuando termine esta etapa de pretemporada tenés grandes oportunidades de competir en diferentes lugares. Sí, esta semana, va, el fin de semana que viene, voy a ir al trébol a jugar el primer grado 3 en sub-14. Después, a mediados de febrero, voy a ir a Pergamino, a un grado 2. Y después, a fin de febrero, va a surgir que voy a ir a Chile. Después voy a ir a Córdoba, a un grado 1, que son COSAT, que hay chicas de varios países. Y después voy a ir a mediados de septiembre, ya a fin de año, a Ecuador. Bueno, es por eso que se necesita toda esta preparación, ¿no? Y sí, para todo el año. ¿Quiénes son tus profes? Ahora estoy entrenando con Nicolás Caballero y Federico en la pretemporada de tenis y con Franco y Victoria Pagliero del lado físico. Luis, y contanos acerca de este viaje a Chile. ¿Va a ser la primera vez que vas fuera del país? Sí, es la primera vez que salgo del país, voy a jugar con chicas de otros países. Todas las expectativas, ¿no? Sí. Bueno, arrancar el año así motiva muchísimo, bueno, y ahora a seguir entrenando. Sí, a full. Franco, bueno, en esta oportunidad encargado de la preparación física en esta pretemporada con Luis y Pincioli, contanos, bueno, cuáles son las actividades que está realizando. Bueno, buenas tardes. Sí, estamos trabajando con Luisi hace un tiempito, estamos junto con mi hermana. Bueno, ahora estamos arrancando la primera pretemporada, digamos, desde el principio de año. Estamos trabajando con la parte de fuerza y con la parte física, digamos, de resistencia, de coordinación. Así que bueno, empezamos ahora el año. Esperemos que vaya todo bien. Así que bueno, está trabajando en este momento ella acá en el gimnasio con la parte de fuerza. Y bueno, estamos junto con mi hermana, con Victoria, los dos juntos coordinando el trabajo y junto al técnico para poder, digamos, hacer lo mejor posible. Esto es para nosotros algo nuevo, nunca hemos trabajado específicamente con un deportista, con un tenista, así que bueno, vamos aprendiendo un poco, estamos tratando de capacitarnos y con cosas específicas del tenis, así que bueno. Aprendiendo junto con Luis y con mi hermana todos los días un poquito. Bien, es muy específico, ¿no? El tenis, porque bueno, es un deporte individual en los cuales no tiene tiempo determinado, ¿no? Un partido, y es por ello que juega mucho lo físico. Sí, yo particularmente estaba trabajando mucho con el deporte en conjunto, que es totalmente distinto. Acá los torneos son variados, por ahí hay torneos, por ahí tienen etapas donde no juegan. Así que bueno, hay competencias más importantes que otras. Así que bueno, ya te digo, hay que ir aprendiendo, hay que meterse un poquito en el tema. Así que bueno, estamos tratando de hacer eso para hacer lo mejor posible, para que a ella le vaya lo mejor posible. Tiene que tener un tiempo determinado, porque Luis nos contaba que arrancaron el 20, pero ¿cuándo estaría finalizando esta parte, que es por ahí la más dura de cada deportista? Y ahora vamos con el técnico, vamos a ponernos bien de acuerdo para ver bien, digamos, cuáles son los torneos que por ahí se tienen que apuntar más. Entonces por ahí vamos planificando la pretemporada en base a eso. Pero por lo menos un mes, hasta que después empezamos a hacer otro tipo de trabajo, vamos a trabajar en la pretemporada. Después van a continuar trabajando durante el año con ella, cuando por ahí intercalando, ¿no?, las competencias con el entrenamiento. Sí, va a ser todo el año. El trabajo va a ser continuo de todo el año.